Y mostrar una palabra que está muy de moda, explicará la, imagino, la resiliencia, adversidad y como oportunidades. Va a empezar esta primera jornada Joaquín Dosil, que es psicólogo experto en motivación, profesor de la Universidad de Vigo, coach ejecutivo y deportivo. Así que Joaquín, tienes que hacer mucha motivación después de esto, como lo sé. Muchas gracias. Buenos días, buenos días. Muchas gracias a la invitación de Pontevedra por la invitación. Es un placer poder estar en esta jornada. Una jornada que, como pueden ver, ya es la segunda. Y se habla de inclusión. Cuando tenemos una sociedad que excluye socialmente, aparece una palabra que es maravillosa, que es la de la inclusión. Tiene que haber jornadas como estas, formaciones como estas, que ayuden a conocer de primera mano cómo está la sociedad y lo que podemos hacer, que es lo más importante, para poder incluir socialmente a algunos colectivos que, por desgracia, pues tienen muchas dificultades, como se acaba de ver en esta mesa redonda. La verdad que cuando la organización me decía de hablar de resiliencia, de comentar aspectos que tienen que ver con la resiliencia, me encantó. Me encantó porque es un término que, más allá de estar de moda, es algo que todos tenemos, que el ser humano, que les puedo asegurar que el ser humano es maravilloso, aunque a veces nos entran dudas a todos, pero que es maravilloso y todos tenemos esta capacidad de ser resilientes. Y después de 20 años trabajando e investigando en la Universidad de Vigo y trabajando con muchas personas de diferentes ámbitos sobre la fortaleza mental, sobre cómo se debe aumentar el rendimiento a las personas, que eso es algo que me dedico, si se resume, yo me dedico a aumentar el rendimiento de las personas y de los equipos. Para eso me contratan. Y una persona me dice, Joaquín, quiero aumentar mi rendimiento personal. Y yo le toco con mi varita mágica y rinde. Ya ves, es un trabajo muy bueno. Hoy me olvidé de la varita mágica, así que nadie se acerque a la cava, que no le puedo tocar con la varita mágica. Pero eso es a lo que me dedico. Y me dedico a ello, y en estos 20 años sí que encontramos en este término, en resiliencia, una capacidad que tiene el ser humano, ojo, todas las personas que tienen el ser humano, para superar situaciones que son muy adversas, situaciones que son muy difíciles, que son incidentes críticos en la vida de las personas. Y no imaginemos situaciones que no pueden ser propias de una persona del día a día, como pueden ser ustedes, como puede ser una separación. Una separación es un incidente crítico en la vida de una persona y la capacidad que tiene esa persona de superar una separación, de continuar con su vida, de encontrar el enfoque en su vida, es lo que se denomina resiliencia. ¿Qué capacidades, qué habilidades, qué herramientas utilizó esa persona para superar esa situación difícil? O si hablamos de, por ejemplo, un fallecimiento de un familiar, de un amigo, de una persona cercana. Son momentos muy complicados. Y a lo largo de estos 20 años investigando y trabajando con personas, nos hemos dado cuenta de que hay personas que tienen mayor facilidad para superar y otras que le cuesta más superar. Y en esta conferencia lo que me corresponde es intentar dar algunas de las claves que tienen que tener en cuenta, o por lo menos que después de esta experiencia podemos tener en cuenta para ser resilientes. Se las voy a mostrar con una serie de ejemplos que hemos podido ver a lo largo de este tiempo, y espero que sean lo suficientemente potentes para que se agarren alguna de ellas y que aumenten su capacidad de resiliencia. Como les decía, el ser humano es extraordinario. Quería saber cómo se dice extraordinario en el lenguaje de signos, que no lo conozco. Sobre todo por la expresividad, ¿no? Es extraordinario. Es extraordinario desde el punto de vista de que somos capaces de casi todo. Y somos capaces de lo mejor y de lo peor. Y cuando preparaba la conferencia, este domingo, pues ocurrió lo que todos ustedes saben, incendios en Galicia, unos cuantos años después vuelve a suceder algo que nadie entiende. Yo creo que todos nos quedamos el domingo hasta altas horas viendo lo que está sucediendo en Galicia, en Vigo, en la provincia de Pontevedra, provincia de Lugo, provincia de Orense, Portugal, Asturias, algo increíble. Y es cuando te entra la duda de, oye, el ser humano, somos tan malos, tenemos esta capacidad de destrucción. Pero al mismo tiempo, si le damos la vuelta a todo esto, vemos la parte positiva. Y la parte positiva es la que tiene que ver más con la resiliencia colectiva. Y ahí están las personas, por eso esta fotografía. El fuego de fondo es la parte negativa, pero las personas es la parte positiva. ¿Cómo nos unimos ante un desastre como este? ¿Cómo nos unimos las personas con una capacidad increíble para sobreponernos a una situación que es delicadísima, en la que tuvimos la oportunidad de apagar algún fuego
es dificilísimo, no solo por el calor que emiten las llamas, sino sobre todo por el humo y esa sensación de impotencia, porque la naturaleza nos da mil vueltas al ser humano. La naturaleza está por encima de nosotros, aunque a veces no queremos ni pensarlo, ¿no? Y el ser humano tiene esa capacidad de resiliencia, de sobreponerse a cualquier tipo de dificultad, como pueden ver en esta fotografía. Y hay algo del pueblo gallego. ¿Qué pasa con el pueblo gallego? El pueblo gallego tiene en el ADN la resiliencia. Estos somos nosotros. Inmigración. Fuimos pioneros en la inmigración, en dejar todo, esta es una imagen típica de la inmigración gallega, dejar todo, sobre todo irnos hacia América, hacia Sudamérica, Argentina, Uruguay, Paraguay. Posiblemente todos tienen en sus antepasados algún familiar que ha estado en la inmigración o vinculado a la inmigración. Y estas capacidades de resiliencia que, desde mi punto de vista, llevamos todos los gallegos en nuestro ADN, en nuestra personalidad. Tenemos esa capacidad de superación. Cuando este domingo me escribían por WhatsApp varias personas de Valencia, Barcelona, Madrid, oye, qué mal está Galicia, cómo lo lamentamos, etcétera, a todos les respondía lo mismo, sí, la verdad, esto es tremendo, etcétera, 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 pero el pueblo gallego resiliente. Claro, estaba preparando la conferencia, entonces, está con la cabeza con la resiliencia. Y todos respondían, sí, el pueblo gallego resiliente. El pueblo gallego se admite internacionalmente, nacionalmente, que somos resilientes. Y somos resilientes porque hemos vivido muchas. ¿Se acuerdan del Prestige? El Prestige tiene toda la parte que ya conocen y está la parte de las personas. Y fue otra muestra de que las personas nos unimos y hay la resiliencia colectiva. Superamos la dificultad. Nos unimos para superar la dificultad. Y como les decía, el ser humano es de lo mejor y de lo peor. Pero hay que quedarse muchas veces con lo que nos hace diferentes, nos hace únicos, que es el ser humano extraordinario, capaz de resolver situaciones como estas, entre todos. Y esa es la esperanza que siempre tenemos que tener. Dicho todo esto, cuando hablamos de resiliencia, por lo tanto, ¿es una característica que tienen las personas, solo algunas personas? ¿Es solo genética o también es ambiente? Las investigaciones iniciales, allá sobre el año 60 aproximadamente, sobre la resiliencia decían, esto es genética, o eres resiliente o no eres resiliente. Fueron evolucionando a lo largo del tiempo y hoy en día se conoce el término resiliencia como un proceso que pasa a las personas y donde el componente genético es importante, la variable intrapersonal es importante, pero es muy importante la interacción con las otras personas y sobre todo la parte cultural, el ambiente, la sociedad en sí. Y esto es lo que hace que la resiliencia la podamos desarrollar todos. Y la debemos desarrollar todos realmente con intentando que no sean situaciones como esta, esto es la vuelta de los calderos en Vigo, y sí con un enfoque desde la educación, un enfoque donde los padres deben transmitir a los hijos la habilidad de poder superar dificultades. Y esto nos corresponde a todos. Es una cuestión social, es una cuestión de familia. Se repitió en esta mesa la importancia que tiene la familia, la familia, la familia. La familia es fundamental en el desarrollo evolutivo de las personas. Es fundamental no solo para la educación, para el desarrollo intelectual, sino también para la educación en valores y para adquirir una serie de habilidades que es la que te hace realmente fuerte. No sé si conocen esta película, En busca de la felicidad. Es fantástica desde el punto de vista de resiliencia. ¿Por qué? Porque el padre, solo, ante una situación muy complicada, siempre con ese especie de maletín que realmente es un aparato que es el que vendía, está superándose constantemente ante cualquier adversidad y transmitiéndole al hijo los valores de cómo se debe superar las adversidades. Por eso es una película extraordinaria desde el punto de vista de la resiliencia, felicidad, resiliencia. Porque al final, realmente, todos somos buscadores de felicidad. Yo creo que todos los que están aquí, si le preguntan, ¿qué es lo que anhelas en la vida? Yo quiero ser feliz. Todos lo buscamos. En la Universidad de Vigo yo le pregunto siempre a mis alumnos, todos los años le pregunto, ¿qué? ¿Sois felices o no sois felices? Y me miran con cara de extrañado. Me dicen, ¿pero por qué este profesor nos pregunta si somos felices? Y yo les digo, porque ser feliz es lo que todos buscamos. Y ser feliz es diferente para unos que para otros. Pero desde luego, si tú tienes habilidades para poder encontrar el camino de la felicidad es mucho más sencillo. Y esta película es un ejemplo de cómo uno, ante la dificultad, ante la adversidad, puede crecer, puede madurar y puede, sobre todo, alcanzar la felicidad. La dificultad muchas veces solo lo vemos desde la parte negativa. La dificultad a veces lo que nos hace es mucho más fuertes. A partir de aquí, voy a transmitirles 10
conceptos muy sencillos que tienen que ver con la resiliencia y que son las habilidades que hemos detectado en personas resilientes. Son 10 características que posiblemente las tengan más o menos desarrolladas, pero todos las tenemos. Todos tenemos la posibilidad de trabajarlas, de entrenarlas. Y la primera es algo muy sencillo: establecer metas. Focaliza en tus objetivos. Todas las personas tenemos objetivos en la vida, todos. Hay que focalizar realmente en esos objetivos, hay que plantear bien los objetivos de vida, porque cuando tenemos objetivos de vida nos motivamos, estamos motivados para luchar, para superar. Mientras que no tenemos objetivos de vida, es muy difícil poder trabajar o poder conseguir el estar motivado. Es por ello que aparece en la parte inferior la palabra vivir. Eso es la vida. Vivir es establecer objetivos, nos focalizamos en nuestros objetivos y luchamos para conseguirlos. Y hay algo que me gustaría transmitirle que tiene que ver con el holocausto nazi. No sé si han leído algo sobre el holocausto nazi, han visto alguna película, han visto documentales, pero las personas que superaron, que estuvieron en los campos de concentración, o más bien campos de exterminación, y consiguieron salir de esos campos de exterminación, donde fallecieron, según los datos, 5 millones, 6 millones de judíos, todos tienen un denominador común. Tenían un objetivo más allá de la frontera, más allá de donde estaba coartada su libertad. Y los objetivos eran los que les mantenía vivos. El denominador común de todos aquellos que fueron superando y que consiguieron superar el holocausto nazi son personas que tenían un objetivo más allá. Porque cuando nosotros nos centramos en un objetivo como puede ser el de vivir, luchas por vivir. Y estamos hablando de uno de los momentos históricos más dramáticos del ser humano, donde los judíos de media entraban con 75 kilos de peso y cuando se liberaron tenían sobre 35-36 kilos. Cuando estás en unas condiciones donde no hay comida, en unas condiciones donde hay castigos constantes, hay agresividad y superas todo eso, pues te puedes hacer muy fuerte. Y lo curioso es que todas las personas que superaron el holocausto nazi son personas que quieren transmitir y han querido transmitir a la sociedad cómo lo consiguieron. Y muchos de ellos en su discurso saben lo que comentaban, algo que es fantástico. Decían, teníamos un trozo pequeño de pan y había 50 personas y lo repartíamos a las 50 personas. Por eso les digo, en situaciones verdaderamente adversas, el ser humano también es maravilloso. Este es uno de los judíos que pudieron encontrar la libertad, y esta foto refleja el vivir. Esta es la libertad. Él tenía un sueño, narra en una de las entrevistas, tenía un sueño de que si un día se liberaba, tenía que cumplir el objetivo de su vida, que era volar. Quería volar. Y lo consiguió. No es tan difícil. Cuando uno se marca un objetivo, tiene que ser un objetivo que sea realista, que se pueda conseguir. Pero cuando realmente en tu cabeza está el objetivo, luchas por él y trabajas para conseguirlo, como es en este caso. Es por ello que además de establecer bien objetivos, que eso es fundamental, tenemos que tener siempre una actitud positiva y realista. Esta es una de las características principales de las personas resilientes. Las personas resilientes tienen una actitud positiva, pero no solo positiva, sino también realista. La realidad es de un enfoque positivo. Los positivos pragmáticos, los positivos prácticos. Personas que ven no la botella medio llena o medio vacía, sino lo que ven es que hay un contenido. Y el contenido es en lo que se centran. Focalizan su atención en lo que tienen, no en lo que no tienen. Y cuando hablamos de inclusión, cuando hablamos de diversidad funcional, tenemos que pensar cuánto me centro en lo que tengo, cuánto me centro en lo que no tengo. Lo que tengo es lo que te hace fuerte, lo que tienes es lo que te hace único. Y ahí es donde tenemos que trabajar siempre con las personas que están en riesgo de inclusión, en riesgo de exclusión social. Actitud positiva y realista, incluso con algo de sentido del humor. Es una característica de las personas resilientes. Hay diferentes investigaciones del grupo de Young en Estados Unidos desde 1987 que indican que las personas resilientes tienen sentido del humor. Y eso hay que fomentarlo. No quiere decir que estés contando chistes todo el día, pero tienes sentido del humor. Tómate con cierta alegría las cosas, a veces las difíciles. Y en este sentido, me gustaría presentarles, si no lo conocen, a Viktor Frankl, que es otro de los judíos que,
psiquiatra en este caso, que tiene una publicación, el hombre, bueno, tiene varias publicaciones, esta es una de las más famosas, El hombre en busca de sentido, y es un psiquiatra que, judío, que también tuvo la suerte de poder sobrevivir a los campos de concentración. Y este libro es fantástico desde el punto de vista de lo que transmite en cuanto a resiliencia. Este autor nos indica que si no está en tus manos cambiar una situación que te produce dolor, siempre podrás escoger la actitud con la que afrontes ese sufrimiento. Por eso hago referencia a la actitud positiva y realista. Eso depende solo de nosotros. Solo de nosotros. Si tenemos una actitud que es positiva y realista en una situación difícil, esa situación difícil la vamos a ver con otra óptica. Y por eso siempre hablamos de que una persona ante una dificultad, ¿en qué se centra? ¿En la dificultad o en la solución? Yo les invito a que no se estén centrando solo en la dificultad, céntrense en la solución. La solución es lo que te va a permitir crecer, es lo que te va a permitir centrarte en lo realmente importante. ¿Cuánto tiempo gastamos centrados en esa dificultad? Por eso cuando hay situaciones incluso que producen dolor, es fundamental la actitud. ¿Con qué actitud afrontas el dolor, la situación de dificultad? Tercero, crecer ante la adversidad. Esto es resiliencia en estado puro. Ante la adversidad crecemos, nos centramos en esa solución, crecemos ante una situación que sea difícil. Los resilientes, las personas que son resilientes, son personas que cuando ven una adversidad, incluso lo ven como una oportunidad. Algo que es difícil es increíble, pero lo transforman en reto de inmediato. Consiguen que algo que sea muy complicado se transforme en reto. Es decir, crecen ante la adversidad, aprenden con la adversidad. Les voy a presentar en este caso a Neto. Neto es un chico brasileño que vive en Guarujá. Guarujá está cerca de São Paulo, para aquellos que conocen Brasil. Hace 5 años fui a dar una conferencia en el marco de un congreso y como a mí me gusta hacer surf, que les recomiendo que lo hagan, surf es una de las modalidades donde mayor libertad encuentras porque estás en consonancia con la naturaleza. Y hablando con la organización le dije, ¿dónde puedo hacer surf? Y me dijeron, en Guarujá. Me llevaron a Guarujá y me llevaron a la escuela de este hombre. Y me mostró, fui con él a surfear, y me mostró cómo él coge las olas con una pierna. Y es muy triste cuando las coge mucho mejor que tú. Porque me dio unas lecciones de cómo se debe hacer coger las olas. Y yo le decía, pero no te está costando mucho sin, porque él utiliza una pierna ortopédica y con las dos piernas es mucho más sencillo, pero con una pierna es complicadísimo, el equilibrio, etc. Y me decía, esto es una cuestión mental, es una cuestión de actitud, es una cuestión de que yo creo que lo puedo hacer y tú lo estás haciendo muy mal porque estás más centrado a mí que en lo que realmente tienes que centrar, por eso no te has puesto de pie bien, etc. Así que céntrate, me dio unas lecciones de cómo, bueno, Jesús, por un lado, pero por otro lado me dio unas lecciones de la actitud que hay que tener. Campeón del mundo de su categoría y una persona que desde mi punto de vista es fantástico desde cómo se crece ante la adversidad. Le preguntaba cómo había sido el accidente, le atropelló un coche, el coche se huyó y tuvo que perder la pierna con 19 años. Y desde ese momento, con 19 años, me decía, el enfoque de mi vida me focalicé en transmitir que sí se puede. Transmitir que sí se puede. Que si yo puedo coger olas de 2 metros, cualquier persona puede coger olas de 2 metros. Y cuando a mí me narraba todo esto estando en el agua, porque es uno de los lugares fantásticos para poder hablar con alguien. Estás sentado hablando mientras que no vienen las olas, claro. Y me transmitía que él se puede siempre. Y es una cuestión interior. Es una cuestión de cada uno. El decidir, tú puedes decidir si vas a poder o no vas a poder. Siempre y cuando esté dentro de tus posibilidades. Por eso hay que conocerse muy bien. Y es un ejemplo clarísimo de cómo hay que crecerse ante la adversidad. Él se creció ante la adversidad, montó su propia escuela de surf, da conferencias, es una persona referente en este caso en Brasil. Cuarta característica de personas que son resilientes, que hemos visto a lo largo del tiempo. Perseverancia. Las personas resilientes son muy perseverantes, tienen muchísima fuerza de voluntad y trabajan duro. Muchísima fuerza de voluntad y trabajan duro. No sé si conocen esta película, Soul Surfer, si la pudieron ver. Es una surfista, ya que estamos hablando de surf, que competía a nivel internacional, está en el agua con una compañera, viene un tiburón y le lleva un brazo. El tiburón
tiburón, en este caso, que hay ataques en Australia, que ataca un tiburón, se llama Hamilton, es un caso real, y a partir de ahí se hizo una película. Y es curioso la perseverancia de esta chica con una familia que la apoyaba, pero que en todo momento ocurría, o en este caso, lo que tantas veces han vivido o conocen, que es esa sensación de que como está débil, como ha sufrido un percance como este, hay una sensación de pena, de lástima hacia la persona. Y es curioso cómo en esta película, esta actriz, en este caso, Hamilton, que es la protagonista, la que realmente tuvo el accidente, nos enfoca el entorno que tiene de lástima, y ella es la primera en intentar conseguir esa transformación de lástima a céntrate en lo que puedes hacer. ¿Y con qué? Con perseverancia. Todos los días iba a intentar mejorar, días duros, trabajo duro, hasta que lo consigue. Esta es la imagen real, esto no es de la película, esta es la imagen real compitiendo. Una persona que pierde un brazo en una modalidad como el surf, pues tiene una dificultad tremenda de coordinación y de equilibrio. Tiene que volver a aprender, a educarse, a ponerse encima de una tabla, etc. Y lo consiguió y compitió a muy buen nivel. ¿Esto qué quiere decir? Que siempre se puede, siempre se puede. Se puede en este caso, como se puede en el anterior, y se puede conseguir si realmente tienes perseverancia y si trabajas duro. Sin trabajo es muy complicado. Y ya no solo a nivel deportivo, sino también a nivel de vida. Decíamos antes que hay que establecer objetivos, hay que establecer metas, tienes que tener metas. En este caso ella tenía una meta de ser madre y consiguió ser madre con su pareja, y a lo largo del tiempo, pues ahora están ya criando a un joven surfista que está también evolucionando y siguiendo los pasos de la madre y del padre. Otra característica de las personas resilientes es centrarse en el presente. Las personas resilientes se centran normalmente en el presente, aunque de vez en cuando miran al pasado porque le produjo aprendizaje, y enfocan el futuro, echan un vistazo hacia el futuro. Pero es fundamental que nos demos cuenta que hay que centrarse en el presente. Centrarse en el presente lo que hace es tener una mayor capacidad para analizar bien la situación. Si nos centramos excesivamente en el pasado o excesivamente en el futuro, estamos perdidos. Y esto nos ocurre a todos. A veces tenemos la tendencia a pensar demasiado en lo que puede ocurrir. Y a veces nos centramos demasiado en lo que ya ha pasado. Por eso la recomendación es céntrense en el presente. Y aquí introduzco a otra persona, que no sé si te suena, que es Nick Jubicic. Nick Jubicic no tiene brazos, no tiene piernas. En este caso está con Hamilton surfeando, ambos, y disfrutando el presente. Están disfrutando el presente y emula esa fotografía también hacia dónde van, hacia el futuro. Lo que buscan es también buscar un futuro. Y aprovecho para presentarles a Jubicic. Jubicic es una persona que, desde mi punto de vista, ha dado una vuelta, un giro en cuanto a la actitud que tenemos que tener ante las dificultades. Una de sus frases, que tiene que ver con el trabajo, con la perseverancia, es que cuando quieras dejar de lado tu sueño, comprométete todavía más con él. Trabaja en él un día más, luego una semana, un mes y un año. Y te impresionará lo que vas a pasar si no te das por vencido. Esto ocurre muchas veces. ¿Cuántas veces tenemos altibajos? Y en esos bajos, pues nos queremos dar por vencidos. Y tenemos que siempre, en esos momentos de dificultad, somos los que tenemos que darnos cuenta de que hay que superarlos. Como dice un amigo mío, hay días que parece que no das avanzado. Entonces esos días mantente por lo menos de pie. Es conseguir estar enfocado en el presente y para dar pasos de cara al futuro. Y al final, pues consigue uno de sus objetivos de vida, cuando decíamos de sus objetivos, que es dar conferencias donde muestra también el sí se puede. El sí se puede está detrás de todas las personas resilientes, porque intentan transmitirlo a plena, a viva voz, que sí se pueden conseguir las cosas si realmente nos lo planteamos como objetivos, siendo realistas, con perseverancia, con trabajo. Esta es una conferencia en Paraguay para miles de personas, donde él empieza diciendo que Dios realmente no existe, sino mírenme a mí. Y a partir de ahí dice, pero yo he conseguido, trabajando día a día, que mi vida sea mejor, que encuentre un camino hacia la felicidad y que me sienta feliz. También la felicidad está vinculada a su entorno, consiguió también, en este caso, el matrimonio, un niño, una niña, y su vida pues también tiene un sentido desde el punto de vista familiar.
Sexto, sexta característica de personas resilientes, creatividad. Son personas creativas, son personas que piensan mucho, y son creativas. Normalmente suele ser así, las personas que han pasado por procesos resilientes tienen mucha creatividad. Y aquí me van a permitir también un comentario muy breve sobre otra película, que es La vida es bella. No sé si han podido verla, sí que está vinculado al holocausto nazi también. Y donde el protagonista hace un trabajo extraordinario durante toda la película con su hijo. Esa es la parte más bonita, más allá de la película, pues tiene una interacción con su hijo que nos lleva a ver la creatividad constante del padre con un hijo. Para aquellos que no han visto la película, además de recomendar verla, decirles que lo que hace en todo momento es transformar las situaciones tan negativas que estaba viendo su hijo, porque eso en la óptica de un niño, lógicamente, todo lo que tiene que ver con los campos de concentración, todo lo que se vivía era tremendo, pues transformar esa situación con situaciones de retos para el niño. Situaciones donde el niño tenía que conseguir pasar una serie de pruebas para conseguir premios. Y el premio que le prometía el padre era un gran tanque. Y realmente cuando ocurre la liberación, pues aparecen los tanques y un tanque, y el niño pues señala tanque como diciendo, y ahí acaba la película, ¿no? El niño diciendo, he conseguido el premio, lo ha conseguido. Es una película muy triste, por momentos muy triste, pero que tiene un fondo perfecto desde el punto de vista de la resiliencia y sobre todo cómo son creativas las personas resilientes. Cómo una persona está durante mucho tiempo en un campo de concentración ante las dificultades más difíciles, las situaciones, perdón, más difíciles, cómo consigue transmitirla a sus hijos. Porque realmente si queremos tener un mundo mejor, la clave está en la educación, la clave está en lo que le transmitimos a los niños. A veces tal vez nos asusta, a los que somos padres nos asusta el mundo que le estamos dejando, con todo lo que se está viendo. Siguiendo los medios de comunicación, la planeta Tierra, lo que estamos haciendo, la parte que tiene que ver con la política internacional, lo que está ocurriendo, y da mucho miedo. Pero nosotros podemos transmitirle un enfoque apropiado a los niños. Y sobre todo, enseñarle a los niños a ser resilientes, porque lo van a necesitar. ¿Y qué ser resilientes? Que tengan la capacidad, que tengan las herramientas para poder afrontar cualquier dificultad que vayan a tener en su vida, porque van a tener muchas. El futuro de los niños está en esa capacidad. Y no hay que pensar en grandes cosas, o que tiene que tener una gran dificultad un niño para poder trabajarla. Tenemos que ir a lo cotidiano. Yo tengo una niña de 3 años. No puse la fotografía, pero era de enseñar, la verdad es que sí. Porque es un amor. Bien, 3 años. Por deformación profesional, cuando la voy a llevar al colegio, me fijo en los padres. ¿Y qué nos encontramos? Con padres que educan a sus hijos en resiliencia, en capacidad de superación, etcétera, etcétera, y padres que no. ¿Y dónde se ve eso? En tareas tan sencillas como quitarse la chaqueta. Hay padres que cuando tienen que sacar el abrigo antes de entrar, ya le dicen, a ver, cariño, espera. Le sacan una manga, espera, 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 que ahora vamos a mover el otro brazo. Le sacan la otra. Y hay padres, ahí me incluyo, que le dicen, cariño, quítate ya el abrigo porque vas a entrar. Y a veces le cuesta, lógicamente, porque aún no tiene la psicomotricidad fina suficiente para agarrar bien con los dedos, etc. Y le cuesta un poquito. Y yo lo que le digo es, vea, que lo estás haciendo muy bien, le animo. Y eso es lo que debemos hacer en tareas cotidianas. Y la niña se esfuerza, y ahora, bueno, ahora es un escándalo, como se saca, se pone la chaqueta, tremendo. Claro, lo ha aprendido. Pero ¿qué es lo importante? No es solo el aprendizaje de esa situación o de esa tarea, sino lo importante es la capacidad que ha interiorizado de que ante una dificultad ella tiene sus recursos. Y eso es muy importante para personas con diversidad funcional. Todos tenemos nuestros recursos. Centrémonos en lo que tenemos, no en lo que no tenemos. Hagamos que lo que tenemos nos haga fuertes, nos haga únicos. Y eso es el mensaje que se intenta transmitir con todo esto. La séptima característica de personas resilientes que nosotros hemos visto a lo largo del tiempo son personas resilientes que tienen una tolerancia a la frustración y al dolor tremenda, tremenda. Y me voy a trasladar al ámbito del deporte agarrando el guante de las compañeras que también hicieron esa mención al deporte. Yo provengo del deporte. Y en el deporte hay mucha frustración, hay mucho dolor. Y les voy a presentar a un chico con, no sé si lo conoce, que se llama Jorge Lorenzo, campeón del mundo varias veces en motociclismo. Y yo tuve la oportunidad de trabajar con él en una etapa de su vida. Y es fantástica la capacidad que tiene este hombre de tolerar el dolor y la frustración. No me voy a meter en criterios médicos, pero una persona que rompe la clavícula y 48 horas después está encima de una moto pilotando, eso es tremendo. Eso es una capacidad de tolerancia al dolor increíble, increíble. Porque le duele,
que nadie piense que no le duele. No me meto en criterios médicos si debía o no debía correr, pero 48 después de una operación de clavícula, estar encima de una moto dando vueltas porque cada giro duele mucho, eso es increíble. Tolerancia a la frustración, tolerancia al dolor de las personas resilientes. Octava, gestión emocional. Las personas resilientes tienen una gran capacidad de gestionar sus emociones. Entienden muy bien sus emociones y entienden las emociones de su entorno, de las otras personas. Es lo que para muchos es la empatía. La empatía yo creo que es un término que todos conocen, que se utiliza muchísimo a nivel social, y es un término también que, desde mi punto de vista, muchas veces se confunde. Cuando voy a dar conferencias a empresas, me hace mucha gracia porque les pregunto, ¿y ustedes son empáticos? Y me dicen todos, muy empáticos. Y después tomo un café con ellos y no veo ninguna empatía por ninguna parte. Y en la segunda parte, después del café, les digo, sigo haciéndole la misma pregunta, ¿son empáticos? Y todos me dicen, sí, seguimos siendo empáticos. Y yo, bueno, pues una cosa es ser simpático y otra es ser empático. Simpatía había mucha en el café, pero empatía, porque ¿qué es empatía realmente? Es ponerse en la piel del otro. Y para ponerse en la piel del otro tienes que escuchar al otro. Y para escuchar al otro tienes que prestar atención a lo que te dice con interés. ¿Y cuántas veces no prestamos atención? No escuchamos a la otra persona lo suficientemente bien. Por lo tanto, no somos empáticos al 100%. Ser empático es una de las características de resilientes, de personas resilientes. Y entienden muy bien sus emociones. Entienden sus emociones y eso les permite enfocar mucho mejor las diferentes situaciones. Y aquí les voy a poner un ejemplo también de otra persona que tuve la oportunidad de trabajar con él, que es Felipe Luis. Este es un jugador de fútbol que hace unos años sufrió una lesión tremenda, que le partieron el tobillo, bueno, tibia peroné, la parte encima del tobillo. ¿Y por qué recojo esta fotografía? Porque estas dos fotografías, porque es la fotografía justo después, a la izquierda de la operación y a la derecha en los entrenamientos con el médico detrás, siempre con una sonrisa. Esa es la actitud con la que este jugador de fútbol afrontó su recuperación. Hemos visto a lo largo de este tiempo muchos jugadores de fútbol con lesiones menos graves que esta. Esta es una lesión de 8 meses, tienen que reconstruirle, después tienen que hacer una recuperación de muchísimo trabajo, perseverancia. Muchísimos jugadores de fútbol que no han vuelto a jugar bien, no han vuelto a jugar a su nivel. Él consiguió reducir los tiempos de recuperación y jugar bien en 6 meses. Es un caso extraordinario que, como les decía, un ejemplo clarísimo de cómo gestionó sus emociones. Y es muy curioso también lo siguiente, le llamo por teléfono cuando está en el hospital, porque yo no fui a verlo, iba todo el mundo a verlo, entonces dije, yo no te voy a ir a ver, Felipe, le llamo, lo que voy a hacer es verte cuando estés en el entrenamiento, en el día a día, cuando ya no estén todas las cámaras de televisión, cuando ya no estén todos los miembros, familia, amigos, equipos, etc. Y dijo, vale, perfecto, pero dime, ¿cómo estás haciendo las cosas? ¿Cómo te estás encontrando, emocionalmente hablando? Y me decía, Esto que trabajamos para el fútbol de la gestión emocional es increíble. Yo le decía, ¿a qué te refieres? Es que la gente llega a verme triste, llega a verme con una sensación de pobre, pobriño, como se dice en Galicia, ¿no? Pobriño. Y los tengo que animar. Tengo que estar animando a las personas que entran por la puerta uno a uno, decir, oye, tú tranquilo, que yo voy a trabajar y a luchar para superar esta situación. Soy el primero que me quiero recuperar. Soy el primero que quiero estar ya en el campo corriendo. Y voy a luchar por ello. Y me voy a centrar en el presente. Ahora, en estar inmóvil y lo mejor posible. Cuando pueda hacer ya tren superior, es decir, hacer musculatura, trabajar la musculatura superior del cuerpo, trabajaré eso. Cuando pueda apoyar el pie, apoyaré el pie. Muy centrado en el presente, con perspectiva de futuro. Pero a nivel emocional tenía que animar a todo el mundo. Es increíble. Y esta es la actitud que a veces tenemos con personas con diversidad funcional. Pobriño, pobriño. De verdad que por muy gallego que sea el pobriño, tenemos que empezar a quitarlo de nuestro vocabulario. Y lo que tenemos que hacer es centrarnos no en el pobriño, sino en lo que tiene esa persona. No sé si conocen a Yago Santalla. Yago Santalla es un chico con parálisis cerebral. Tuve la oportunidad de estar en su tribunal de tesis, creo que fue hace 2 años. Presentó la tesis doctoral después de mucho trabajo. Una presentación sobre la teoría del límite. Él trabaja una teoría que le llama el límite, como que no hay límites, que los límites nos los ponemos nosotros y tenemos que superarlos. Yo siempre que me veo con él, yo lo veo solo con una óptica y siempre le digo lo mismo, Yao, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Y a veces tiene alguna dificultad. ¿Y qué pasa entre la dificultad? Lo primero es que lo supere él.
Y si tiene dificultad y no ha superado algo, como puede ser una escalera o alguna situación que sea difícil, le digo, oye, ya, si necesitas ayuda, dime, ¿eh? Yo no te voy a estar, oye, si tienes una escalera, cuidado. No, que me diga él. Tiene confianza conmigo para decírmelo. Para decirme, oye, Joaquín, necesito aquí una mano. O necesito agua porque me estoy quedando seco. Que me lo diga. Lo que no voy a estar es, pobriño, ya. Y trabajamos muchas veces juntos desde esa perspectiva. Desde una perspectiva de que tenemos que centrarnos en lo que realmente tiene la persona, lo que le hace único a la persona. Y es algo que tenemos que tener siempre en cuenta con diversidad funcional. Diversidad funcional. Autoconocimiento y autoestima. Número 9. Personas resilientes tienen un gran conocimiento de ellas mismas. Tienen una gran autoestima. Creen mucho en sí mismos, tienen una gran confianza y conocen dónde están sus límites. Y esto es fundamental, porque si tú te conoces a ti mismo, podrás trabajar mucho mejor contigo mismo para conseguir tus objetivos. Y aquí el ejemplo que del deporte es el de Rafa Nadal. Es un ejemplo manido que mucha gente utiliza. Pero en este caso se lo voy a trasladar desde ese conocimiento que tiene uno de sus límites, de dónde están lo máximo que puede dar uno de sí mismo. Rafa Nadal pasó una etapa donde muchas personas decían que le iba a abandonar, que como que ya declinó su carrera, ya se había acabado. Y él en sus mensajes, que es una de las personas públicas con un mensaje más coherente, es el que nos trasladaba que estoy pasando por una etapa difícil, tengo que centrarme en cómo superar esta etapa y volver por la senda del máximo nivel. Y lo consiguió. Y es un ejemplo clarísimo de cómo alguien que está arriba de todo, tiene todo, llega un momento que baja, donde la sociedad no te apoya porque ya te dice que tienes que retirar, y él ha vuelto. Y ha vuelto y ahora es número uno. Y es un ejemplo del deporte que tiene que ver directamente con ese conocimiento. Él era el que creía en sí mismo. Cuando uno cree en sí mismo, tienes un motor tremendo para poder avanzar en tu vida. Y la décima y última es la inteligencia intrapersonal e interpersonal. En resiliencia, las personas que son resilientes, que han pasado por procesos resilientes y que lo han superado con fuerza, son personas que tienen una gran inteligencia intrapersonal e interpersonal. Me explico. Intrapersonal, inteligencia contigo mismo. Lo que tú piensas, lo que te dices a ti mismo. Todos tenemos un autodiálogo. Todos hablamos con nosotros mismos. Tenemos un autodiálogo interno que es lo que nos hace que enfoquemos las cosas mejor o peor. Esos pensamientos que tenemos, ese autodiálogo, hay personas que lo tienen muy positivo y otras que lo tienen más negativo. Personas que ante una dificultad en ese autodiálogo se animan, intentan buscar soluciones, se centran en esas soluciones. Personas que ante una dificultad se centran en lo negativo, empiezan a pensar en negativo y no dan superado la dificultad. Las personas resilientes son personas con una gran inteligencia intrapersonal. ¿Qué quiere decir? Que piensan en positivo, de forma realista, que esos pensamientos le ayudan a conseguir lo que quieren. Y la inteligencia interpersonal tiene que ver con la relación con nosotros. La inteligencia interpersonal tiene que ver con la inteligencia social, de relacionarnos con otras personas. Y esa inteligencia interpersonal es otra de las características de los resilientes. Inteligencia para poder convivir en sociedad, inteligencia para poder integrarnos mejor en la sociedad. Eso es lo que es la inteligencia. Y para esta última diapositiva y esta última característica de los resilientes, hago mención a un concepto que se llama fortaleza. No sé si lo conocen, los que son de Vigo seguro que sí, porque se empapeló la ciudad cuando estuvimos el año pasado en la UEFA, en la Europa League, a fortaleza. Fortaleza está muy vinculado a la resiliencia, es esa fortaleza que tiene el ser humano, esa capacidad de superación. ¿Y por qué a fortaleza? ¿Y por qué es resiliencia vinculada a la fortaleza? Porque es la capacidad de superar cualquier tipo de situación difícil, y en el año pasado teníamos varias y las fuimos superando. Recuerdo que en Old Trafford alcanzamos la semifinal de la Europa League, que es la competición europea de máximo nivel. Jugábamos contra un equipo con un presupuesto de 700 millones de euros, y nosotros con un presupuesto de 70 millones de euros. Les puede parecer mucho 70 millones, que lo es, pero en el ámbito del fútbol no es tanto. Es mucho más 700 millones, como pueden comprender. El 10% del presupuesto, y luchamos cara a cara contra ese equipo, donde un solo jugador se había pagado 120 millones por él, es decir, que superaba todo el presupuesto del club. Y trabajamos todas las fortalezas del equipo, todo lo que tiene que ver con la inteligencia intrapersonal e interpersonal.
¿Qué mensaje se tenía que dar el jugador a sí mismo para poder competir contra ese equipo y contra esos jugadores cara a cara? ¿Y qué mensajes colectivos nos teníamos que dar para trabajar desde la fortaleza de equipo, desde la resiliencia colectiva, que es lo que les mostraba desde el inicio que tenían todos los seres humanos? Y por eso se consiguen grandes logros, a veces equipos pequeños, como puede ser el Celta, se consiguen grandes logros porque está el factor humano y está la capacidad de fortaleza, de resiliencia que tenemos. Estas son 10 características que realmente presentan las personas con resiliencia. Y hay una película que no sé si conocen, El Circo de las Mariposas, de Butterfly Circus, que además de poder verla en internet y que les recomiendo que la vean, son 20 minutos aproximadamente, es un cortometraje que ha recibido muchísimos premios, recoge algunos de los aspectos que tienen que ver con la resiliencia, con estas 10 características, y principalmente me gustaría que nos centremos en un par de minutos que vamos a ver ahora en la transformación, como le llaman en este Circo de las Mariposas, de oruga a mariposa. Teniendo en cuenta que la oruga son personas que tienen cualquier tipo de dificultad, cualquier tipo de discapacidad, personas con diversidad funcional, y que en cualquier momento pueden hacer el chip, cambiar de chip, dar el chasquido de dedos y transformarse en mariposa. No es otra cosa que el enfoque. No es otra cosa que el enfoque que le damos a la vida, que le damos a las dificultades, que le damos a las diferentes situaciones. No es otra cosa que la actitud que tenemos ante la vida, ante las diferentes situaciones. Todo depende de nosotros. Todos podemos pasar de oruga a mariposa, como vamos a ver en este vídeo de un par de minutos.
Muy bien, brevemente un comentario. Hay algo que todas las personas necesitamos, que es el sentirnos bien en nuestro entorno, tener personas que nos apoyen, no que nos compadezcan, sino que nos apoyen. Y sobre todo, si hay algo que el ser humano acepta y le gusta, es superar algo que en un principio consideraba que no iba a dar conseguido realizar. Es el caso que vemos ahora. Esa es la transformación de oruga a mariposa, del ciego a las mariposas. Cuando una persona se da cuenta de que tiene una mayor capacidad de la que creía inicialmente, cuando una persona se autolimitaba y deja de limitarse y se empieza a centrar en lo que puede hacer y no en lo que no puede hacer, pues da un paso de gigante. Realmente es cuando despliega las alas y empieza a volar. Muchas gracias a todos.